En este mapa estamos viendo la reciente actualización del modelo GFS, vemos aquí las masas de aire más cálidas y expandidas en colores rojos y lo que vas a ver es cómo las pulsaciones de aire frío se van a ir colando por aquí, por el cuadrante noreste peninsular, tenemos el anticiclón bastante robusto aquí al oeste de las Islas Británicas, los vientos giran en nuestro hemisferio sobre las altas presiones en sentido de las agujas de reloj y aquí tenemos a la depresión aislada donde giran al contrario de esta forma y se van pues canalizando aquí las masas de aire por esta zona y van entrando estas masas más frías que se cuelan hacia latitudes inferiores por la vertical del continente por el noroeste de Europa y vais a ver cómo se van inyectando sobre nuestro país aquí lo tenemos esto es durante el fin de semana y todo este aire frío en altura lo que va a potenciar es precipitaciones, lluvias en el Cantábrico, tenemos un recorrido marítimo que inyecta humedad sobre estas zonas, y tenemos pues todo este aire frío, como digo, que va a potenciar lluvias, tormentas, sobre todo por las tardes, y no solo en el cuadrante noreste, donde pueden ser bastante intensas, sino también en otras zonas del país. Cuanto más nos vayamos alejando de estas zonas con aire frío en altura, que potencia la inestabilidad por contraste con las masas más cálidas, pues las precipitaciones y las tormentas serán más esporádicas en zonas montañosas por las tardes sobre todo. Y lo interesante, sobre todo lo importante es que vais a ver el contraste térmico que vamos a tener durante este fin de semana. Vamos a ir al mapa de anomalías térmicas. Esta es la situación en estos momentos, temperaturas por encima de los valores estacionales. En prácticamente todo el país y ahora quiero que veáis cómo van a empezar a colarse estas masas más frías que nos van a llevar durante el fin de semana a temperaturas inferiores bastante más bajas de lo habitual y vamos a partir la península y Baleares partimos todo esto a la mitad y tenemos en el suroeste temperaturas muy superiores a la media y sin embargo en el otro en, otro, en la otra parte en el otro extremo tenemos temperaturas que están pues en valores por debajo de lo habitual en bastantes regiones por lo tanto seguimos con estos contrastes térmicos muy marcados que hacen pues, que tengamos el verano en una parte del país y digamos los restos del invierno Lógicamente no son temperaturas eh, tan bajas como las que tendríamos con una entrada de este tipo, eh, masas de aire que llegan aparte desde el interior del continente. Lo que sucede es que en esta época del año, pues los continentes, la superficie, pues el sol ya es capaz de calentar con mayor eficiencia, mayor energía que se transmite a la superficie. Y como la tierra se calienta mucho más rápido que los océanos, pues las temperaturas, sobre todo diurnas, pues ya no tienen esos valores tan fríos que tenemos durante el invierno, ya que el sol le cuesta mucho más calentar la superficie, y esas masas de inyección continental pues ya no es lo mismo hablar de inyección continental en pleno mes de invierno que hablarlo en el mes eh, ya de mayo, prácticamente estamos en junio, por lo tanto, pues bueno, van a ser masas más frías de lo habitual, descenso importante de los termómetros, pero sobre todo llamativa esa diferencia que vemos térmica entre una parte y otra del país. Lo que nos muestra demuestra que los contrastes térmicos siguen con nosotros y es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos con una circulación bastante ondula ondulada de jet stream y una posición de los centros de acción bastante pues eso, más eh, retorcida en ocasiones que nos traen estos patrones con cambios bruscos que nos están dejando pues, eventos radicalmente opuestos y poniendo nuestro sistema inmunitario a prueba de catarros. Un abrazote y seguimos.